Esta es la máquina de visión más avanzada de la naturaleza. Hoy el funcionamiento de modernas tecnologías pueden superar al ojo humano y revelarnos un universo oculto. La llaman supervisión. Super máquinas. Super visión. Sector 16, un 10 en el Boulevard Alhambra, hay un 10 en progreso. Es el año 2050. El delito domina las calles. Las ciudades son muy peligrosas para la policía humana. Se envían 1,000 ciberpolicías con visión avanzada. El robot policía está equipado con la más moderna tecnología óptica. Intensificadores de imagen le permiten ver en la oscuridad. Los delincuentes no pueden ocultarse de los detectores infrarrojos. La oscuridad, el humo o neblina no ofrecen protección de sus penetrantes ojos. Su radar penetra la tierra buscando armas y explosivos ocultos. Con visión de rayos X, el ciberpolicía puede ver a través de los muros. El sospechoso fue visto ocultándose tras unos botes de basura en la calle Sunset. Búsqueda e identificación. El sistema de reconocimiento de imagen puede identificar y fijar cualquier objeto en movimiento. Ten cuidado. Pero no solo es ciencia ficción. Estos sistemas electrónicos de imagen existen hoy en día. Hemos creado máquinas que ven. La supervisión para estudiar nuestro universo como nunca antes. Telescopios gigantes que exploran nuevas galaxias y capturan el nacimiento de estrellas. La visión nocturna ayuda a la policía a atrapar criminales y al ejército para destruir al enemigo. Los rayos X diagnostican, tratan enfermedades y buscan armas ocultas. La supervisión incluso puede ver debajo de la piel. Pero nuestra mayor necesidad de la supervisión está en nuestra lucha por la supervivencia. Nuestro temor más primario está en el temor por la noche. Los humanos no pueden ver en la noche. Para un soldado, la noche es mortal. Si no puede ver, es vulnerable. El ejército que conquiste la oscuridad puede conquistar al enemigo. En el fuerte Belvoir, en Virginia, el ejército ha desarrollado un sistema portátil de visión nocturna que los soldados pueden colocar en los cascos. Este es un intensificador de imagen que usa luz visible ordinaria. Usa una pequeña cantidad de luz que intensifica, donde el ojo humano no puede ver la mano frente a la cara. Uno puede ver cientos de metros adelante en plena oscuridad con este dispositivo. En la oscuridad, un soldado puede apuntar su rifle con un rayo de luz tan delgado que es invisible para su enemigo. Otra forma de visión nocturna ve más allá del espectro visual. La imagen termal detecta la radiación infrarroja. Todos los humanos y las máquinas emiten calor. Sirve de día, pero es mucho más eficiente de noche. La piel humana brilla más. Los cálidos edificios sobresalen contra la fría noche. Las ruedas de los trenes son calientes. La visión infrarroja en esta arma revela la diferencia de temperatura entre objetos. Incluso puede ver a través de humo o niebla. Every
Cada aspecto de la guerra ha sido mejorado y llevado a un nivel en donde tengo una mejor oportunidad de regresar a casa, en donde también mis soldados tienen esa oportunidad gracias a esta tecnología. Cámaras infrarrojas son transportadas por helicópteros que combaten bajo la protección de la oscuridad. Esta tecnología ha cambiado la forma en que luchamos las guerras. En el pasado, cuando comencé a volar, literalmente no volábamos en la noche después de que se ocultaba el sol. Aterrizábamos en misiones especiales y el corazón se nos iba a la garganta porque no podíamos ver. Hoy se tiene la posibilidad de ver en la noche y de completar la misión. Este helicóptero Apache está equipado con una cámara infrarroja móvil en la nariz, controlada por los movimientos de la cabeza del piloto. Las imágenes son proyectadas hacia una pequeña pantalla frente a los ojos del piloto. El sistema puede operar en todas las condiciones de clima. Puede notar la diferencia entre un tanque y un camión. Puede ver primero al enemigo. El sistema no es un dispositivo de camuflaje. No es igual que en Viaje a las Estrellas. Lo que hace por uno es que te permite ver. Así es como te protege del enemigo. Si puedes verlo antes de que te vea, puedes esquivarlo, y esto es lo que el equipo hace por uno. La visión infrarroja fue usada intensivamente en la Guerra del Golfo. Han visto los videos, estoy seguro, donde en la noche los helicópteros destruyen los tanques, los refugios y otras cosas. Todo se hizo de noche. Los iraquíes no tenían la capacidad de visión nocturna. Por eso pudimos dominar la noche y realizar misiones. No podían vernos, nosotros sí. Y creo que eso contribuyó directamente al éxito que tuvimos en el Golfo. El infrarrojo también ayudó a los tanques americanos y a los bombarderos a detectar y destruir a las fuerzas iraquíes. La visión nocturna también está revolucionando el trabajo de la policía alrededor del mundo. Lo único que puedo ver por las ventanas son las luces y el horizonte a la distancia. Esto es creado por las luces de las ciudades y los pueblos pequeños. Lo que no se puede ver son las personas en el suelo, vehículos con sus luces apagadas o cualquier cosa que emita calor. 88 Este hacia Hollywood 1001. Los helicópteros de la policía, al igual que los militares, tienen equipo infrarrojo. Colocado en una base bajo la cabina, mide la temperatura de todo lo que ve y las muestra en imágenes en blanco y negro. Alguien va hacia la principal. Con el infrarrojo, los criminales pueden correr, pero no pueden ocultarse. Se intenta ocultar en la noche. Las aves se dispersan del arbusto donde el fugitivo se oculta. Detente. Estás frente al sospechoso a 4 metros de ti. El equipo de imagen es la pieza individual más importante añadida a la nave. Sin ella en la noche no podríamos trabajar. También puede perseguir autos robados en la noche, permitiéndole a la policía en tierra arrojar tachuelas para reventar los neumáticos en el camino. Una versión más económica y simplificada de la tecnología de visión nocturna está comenzando a encontrar un lugar en el transporte civil.
Porque muchos de nuestros accidentes se dan al oscurecer, Jaguar ha desarrollado una pantalla que transforma la noche en día. El auto tiene una cámara infrarroja y dos lámparas infrarrojas. Lo que los faros tradicionales no alumbran es detectado con facilidad por las cámaras infrarrojas. Las imágenes infrarrojas se aumentan y se proyectan en una pantalla frente al conductor. Así pueden ser vistas al mirar a través del parabrisas. Hay otra máquina óptica que va a la guerra, el radar. Usando ondas de radio, puede explorar grandes distancias de día o de noche. Inventado a finales de los 30, le dio a la defensa británica una alerta temprana vital de la aproximación de los bombarderos alemanes. En 1940 ayudó a ganar la batalla de Bretaña, un punto crítico de cambio en la Segunda Guerra Mundial. Las ondas de radio se transmitían desde la antena. Cuando golpeaban a los aviones en el aire, el eco viajaba de regreso a la misma antena. Eso proporcionaba la localización y dirección de los aviones enemigos. Las armas antiaéreas los estarían esperando. Cincuenta años después, el radar controla los cielos. Es esencial encontrar al enemigo antes que él nos encuentre. Poderosas instalaciones de radar en tierra exploran los cielos en busca de aviones que se aproximen. En el aire, los aviones son equipados con equipos sensores diseñados para detectar el radar de tierra. Las tripulaciones tienen que estar preparadas. Pueden encontrar un radar simple o un complejo equipo electrónico de señales diferentes y variables. Al aproximarse al blanco, los instrumentos dentro de la cabina alertan a los pilotos del radar enemigo. Oso, este es control enemigo a 206. 701, un avión se dirige hacia nosotros desde el norte-noroeste. El piloto tiene varias opciones. Puede anular el radar enemigo transmitiendo una señal propia o liberar una nube de partículas de aluminio para crear una reacción falsa. O puede fijar el radar enemigo y atacarlo. En el ambiente hostil, la mejor tecnología gana. Esto fue verdad en la Guerra del Golfo. Las fuerzas aliadas fácilmente detectaron y destruyeron los radares iraquíes. La frontera entre los Estados Unidos de América y México es difícil. Hay mucho comercio legítimo, pero también es una ruta para las drogas e inmigración ilegal. Para los oficiales de las aduanas, cada camión que atraviesa la frontera es un lugar potencial para ocultarse. Antes, usaban super narices, cazadores caninos de droga, que tienen narices 50 veces más sensibles que las nuestras. Pero incluso el mejor perro del mundo no puede oler a través del muro de metal de un camión sellado. Los oficiales de aduana usan rayos X especiales para buscar contrabando. Son excelentes para detectar metal, pero no así para detectar plásticos, drogas o personas. Pero ya se ha desarrollado un sistema que con dosis bajas de rayos X deja todo al descubierto. Lili, aplicar rayos X. El camión pasa a través de dos generadores que transmiten rayos X hacia el vehículo. Son registrados en avanzados detectores alrededor del camión.
Los materiales no metálicos son invisibles, por lo que la mayoría de los rayos X los atraviesan. Pero un pequeño porcentaje son reflejados, y son estas pequeñas reflexiones las que revelan todo el interior del camión. ¿Muestran drogas ocultas dentro del tanque de combustible? ¿Otros paquetes sospechosos entre las paredes de metal? ¿Y una persona en un compartimento secreto? Desde que se usa este sistema, los oficiales de aduana han hecho casi 200 detenciones de materiales ilegales con valor superior a 94 millones de dólares. La misma tecnología se usa para ver a través de la ropa, para buscar droga o armas ocultas. El explorador corporal fue diseñado para sustituir las búsquedas sin ropa o táctiles. Es menos molesto, por supuesto, que las búsquedas sin ropa y es más seguro que las búsquedas a mano. Este nuevo sistema usa dosis muy bajas de rayos X, 7000 veces menos poderosas que el rayo X tradicional. Pasan a través de la ropa, pero se reflejan en la piel. Esta es una buena imagen. Es una pistola, parece una Glock 17 de plástico. Y aquí abajo, en el tobillo, hay un cuchillo oculto en el calcetín. Estas máquinas están ya en servicio en los aeropuertos. La supervisión ha resuelto algunos de los grandes misterios de nuestro universo. Colocados en las cimas de las montañas, hay observatorios con poderosos telescopios que exploran los cielos. Apartado sobre una colina en Texas, está la última adición a esta familia de élite, el telescopio Hobby Everly, THE, abreviado. Usa un gigantesco espejo compuesto, hecho de 91 espejos hexagonales idénticos, sostenidos por un marco de metal. Todo el conjunto pesa 85 toneladas y gira sobre un colchón de aire. Es lo que los astrónomos llaman un hoyo de luz. El propósito es reunir tanta luz como se pueda de un punto en el cielo hacia un hoyo no más grueso que un cabello humano. El espejo tiene 1 metro de diámetro, 5 centímetros de grosor y pesa como 112 kilogramos. Estas superficies son casi perfectas, tan lisas que la mayor distorsión mide menos de 1/1000 de milímetro. Al entrar en servicio en 1997, era el instrumento óptico más grande jamás construido. Toma fotografías de lo que están hechas las estrellas. Al dividir la luz de la estrella en los colores del espectro, puede determinar temperatura, velocidad, rotación y composición química de las estrellas. Detecta planetas alrededor de algunas de esas estrellas. Su misión es ver los objetos más distantes y borrosos que nunca antes se han visto y ayudar a descifrar los misterios del origen del universo. El THE es sorprendente. Es capaz de captar luz 2 millones de veces más tenue de lo que capta el ojo humano. Así que podremos observar algunos de los objetos más borrosos que conocemos. Al igual que cualquier telescopio que colecta la luz visible, el THE solo puede operar de noche. Está situado en territorio norteamericano, en donde hay menos contaminación luminosa. Pero el estar en tierra tiene sus limitaciones. La turbulenta atmósfera hace cintilar a las estrellas y oscurece muchas de las ondas de luz útiles para los astrónomos. Para solventar este problema, se colocó un telescopio en el espacio muy arriba de la molesta atmósfera. El telescopio espacial Hubble.
El espejo tiene 2.45 metros de diámetro y pesa aproximadamente 2 toneladas. El telescopio cuenta con equipo sensor que incluye 5 modernas cámaras. La luz infrarroja, ultravioleta y de las estrellas se enfoca hacia los chips electrónicos. Las imágenes son almacenadas y luego transmitidas a la Tierra. Pero poco después que el telescopio fue lanzado al espacio, se descubrió un problema. El espejo del Hubble no tenía la forma adecuada. Uno de los astronautas enviado a repararlo fue Jeff Hoffman. El resultado fue que el Hubble no podía enfocar apropiadamente las imágenes. Una catástrofe. Este era un proyecto de más de $1 billón. La reacción fue Hubble, el fracaso tecnológico. El Hubble está ciego. Fue devastador. Debido a que el espejo no podía enfocar, las estrellas se veían borrosas y dispersas. La solución fue ingeniosa. Le proporcionaron anteojos al Hubble para corregir su vista. Y la única forma de hacer esto era enviando al espacio una tripulación que reparara el telescopio. Los astronautas se adiestraron durante 18 meses, incluyendo 400 horas de caminatas espaciales simuladas bajo el agua. Jeff Hoffman y el resto del equipo enfrentarían el reto más grande de sus vidas. En la época que el transbordador espacial Endeavour despegó para encontrarse con el Hubble, fue la misión de transbordador más peligrosa de la historia. Debía tener éxito, los ojos del mundo observaban. Cuatro astronautas realizarían 5 días de caminatas en el espacio. Lo primero que se debe hacer es engancharse a un cable de acero. Así, si uno se suelta y comienza a flotar alejándose, uno no irá demasiado lejos. Eso debe considerarse muy malo, al igual que es potencialmente muy peligroso. Manejamos objetos que en la Tierra pesan cientos de kilos. Por supuesto, en el espacio no tienen peso, pero sí tienen masa e inercia. Y si uno los mueve de tal forma que golpeen el telescopio, puede causarle mucho daño. A pesar de todos los preparativos, la misión estuvo a punto de fallar. El mayor problema que tuvimos fue durante el primer día y fue inesperado. Reparábamos el sistema giroscópico. Yo estaba al final del brazo. Abrí la puerta. Sustituimos los giroscopios. Todo salió bien. Iba a cerrar las puertas y no se cerraron. Esto fue algo que nadie nos había dicho que sería posible. Estaban torcidas. Los picaportes no cerraban. Si uno no puede cerrar la puerta, uno tiene una fisura termal y se tiene la posibilidad de perder todo el telescopio. Esta increíble tarea se realizó en el vacío absoluto del espacio mientras viajaban a 29.600 kilómetros por hora. Casi 40 veces más rápido que un avión de pasajeros. Es un ambiente muy hostil. Si se tiene un problema con el traje espacial, uno morirá en 15 segundos. Nos movemos a 8 kilómetros por segundo. No hay sentido del movimiento porque no hay viento, no hay vibraciones. Por supuesto, cuando uno vuela sobre California y 10 minutos después está sobre Florida, uno sabe que se está moviendo muy rápido. La misión fue todo un éxito. 8 días después, el Hubble estaba trabajando. Los astrónomos en la Tierra lo usaron con mucho nerviosismo. Lo que vieron fue más de lo que habían soñado. El Rhesus Cygnus está a 2.500 años luz de distancia. Su apariencia de lazo es causada por nubes interestelares colocadas ahí por una estrella que estalla. Se piensa que la misteriosa nebulosa Ojo de Gato son un par de estrellas girando una alrededor de la otra mientras mueren. La galaxia Cargill está a 500 millones de años luz de distancia. Es el espectacular resultado de una colisión de frente entre dos galaxias. Las ondas del impacto atraviesan todavía el espacio a 320.000 kilómetros por hora. El Hubble
puede mirar hacia atrás la creación del universo, debido a que toma mucho tiempo que la luz de las estrellas llegue desde el espacio profundo. El Hubble ve las galaxias como eran hace miles de millones de años. También puede ver el nacimiento de las estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una imagen que impactó a Jeff Hoffman. Creo que lo que pensé fue que las fotografías de la nebulosa Águila, las estrellas naciendo, donde se pueden ver estas pequeñas estrellas, son removidas. Ahí vemos la creación misma. Me pone nervioso pensar en eso. ¿Y qué está sucediendo ahí? Es una visión única que nunca antes del Hubble habíamos tenido. Fue en la nebulosa de Orión donde el Hubble hizo uno de sus más grandes descubrimientos. Aquí hay estrellas recién nacidas rodeadas de discos de polvo, los signos del nacimiento de un nuevo sistema solar. El Hubble ha abierto una sorprendente nueva ventana al universo. Además, puede ver más allá del espectro visible. La cámara infrarroja del Hubble le permite ver objetos en el espacio al registrar sus patrones de calor. Capturó los minutos finales del cometa Shoemaker-Levy cuando los fragmentos chocaron con el planeta Júpiter. Las cámaras infrarrojas vieron ciruelas gigantes de escombros calientes lanzadas a decenas de miles de kilómetros sobre el planeta. Estos impactos dejaron enormes cicatrices oscuras a través de la superficie de Júpiter. A pesar de las impactantes imágenes del universo tomadas por el Hubble, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no puede viajar a los planetas para verlos de cerca. Sin embargo, pequeñas naves sin tripulación lo hicieron. Los viajeros 1 y 2 fueron lanzados en 1977. Realizaron un gran viaje por nuestro sistema solar. Energizados por una pequeña fuente de combustible nuclear, transportan varios equipos sensores. Las imágenes fotográficas fueron grabadas por una cámara electrónica y luego transmitidas como señales de radio hacia la Tierra. Al llegar a la Tierra, estas señales eran muy débiles, menos de una milmillonésima, la milmillonésima parte del poder que se requiere para encender una bombilla. Los gigantescos platos de la red del espacio profundo tenían que ser ajustados a una milésima de grado para detectar el débil susurro de la sonda espacial y bajar las valiosas imágenes cercanas. La primera parada del Voyager fue Júpiter. Su densa atmósfera está compuesta de gases mezclados. El Voyager capturó espectaculares imágenes del punto rojo, una tormenta gigante tres veces mayor que la Tierra. Y luego visitó las lunas de Júpiter, Ganímede, parte roca y parte hielo. E Io, donde un enorme volcán activo expulsa litros de azufre líquido hacia la superficie. Cuando el Voyager llegó a Saturno, hubo más sorpresas. Los famosos anillos en verdad son millones de anillos separados, cada uno compuesto de miles de millones de trozos de hielo. También se vieron por primera vez rayas negras que se cree son granos de polvo atrapados en un campo electromagnético. La mayor luna de Saturno, Titán, está rodeada de una densa atmósfera anaranjada. Nadie sabe qué hay bajo las nubes, pero se piensa que hay lagos de metano líquido en la superficie. Cuando el Voyager se acercó a las fronteras exteriores del sistema solar, las señales se hicieron aún más débiles. Al llegar a Urano, hizo un sobresaliente descubrimiento. Urano tiene 11 delgados anillos. También descubrió 10 lunas nuevas. Una de sus lunas, Miranda, tiene terreno montañoso. Esta es una reconstrucción por computadora de la superficie. Neptuno probó ser el más sorprendente.
Siempre se pensó que era demasiado frío para tener tormentas y nubes. El Voyager descubrió muchas nubes y un gran punto negro, una tormenta gigante. También grabó un sistema menor de nubes que gira alrededor del planeta a más de 1120 kilómetros por hora. Había estudiado Neptuno durante 4 años, con los mejores telescopios en tierra. Casi todo lo que se podía ver de Neptuno era un disco borroso. Las imágenes del Voyager mostraron un planeta nuevo. Creo que eso fue lo más emocionante, un planeta al que he dedicado años intentando extraer sus secretos. Tratando de entender su estructura de nubes, y en pocos meses, el Voyager cambió totalmente mi imagen de cómo era ese planeta, y esa es una experiencia increíble. Descubrió también 6 lunas nuevas alrededor de Neptuno. Su luna más grande, Tritón, estaba cubierta de hielo. Incluso tiene volcanes de hielo. Con naves autómatas llegamos. Estamos en Júpiter. Estoy explorando ese planeta. Cuando el Voyager sobrevuela Neptuno, soy yo. Estoy ahí con él. Puedo verlo con mis ojos. Para mí eso es lo más emocionante. La supervisión puede resolver algunos de los misterios del espacio interior, no con luz, sino con una forma completamente diferente de energía, el sonido. Las ondas de sonido transmitidas a través del agua crean un patrón cuando golpean un objeto y rebotan. Este sonido reflejado se llama sonar. Solucionó uno de los más grandes misterios marítimos de la historia cuando descubrió la posición del Titanic enterrado en lodo a 3.2 kilómetros bajo la superficie del Océano Atlántico. Submarinos robots con equipo de televisión vieron los restos por primera vez en 90 años. Hoy en día, el uso más común del sonido es para revelar el misterio del desarrollo humano, para ver el feto en la matriz de la madre. El ultrasonido de alta frecuencia revela los brazos, el cuerpo, los movimientos de cabeza, todo muy detallado y en tiempo real. No es peligroso y le permite a los doctores descubrir y curar enfermedades en el niño nonato. La supervisión ha estado en el límite de la medicina desde el descubrimiento de los rayos X hace más de 100 años. Descubiertos por Röntgen en 1895, fue la primera máquina en ver el interior del organismo humano. Los rayos X tienen una longitud de onda más corta que la luz visible. Además, tienen más energía, así que fácilmente pueden pasar a través de tejido suave como el de los músculos. Los huesos se verán más oscuros. En esa época, los rayos X se veían como algo entretenido. Nadie sabía que también podían ser peligrosos. Estas nuevas máquinas ópticas revolucionaron la salud pública. Podían ver el interior de los pulmones enfermos y diagnosticar la mortal tuberculosis, una amenaza mayor que el cáncer. A menudo, cada paciente debía recibir series de rayos X para investigar su enfermedad. Los rayos X han avanzado mucho desde entonces. Los rayos X ahora son digitales. Las imágenes se almacenan en una computadora. En el Hospital Hammersmith de Londres, Inglaterra, rayos X digitales son utilizados en la sala de urgencias. Un rayo X individual es capturado en una placa de fósforo. La información en la placa entonces es grabada y almacenada en una computadora.
Debido a que la imagen es digital, puede ser procesada para revelar los huesos en formas diferentes. Esto es particularmente importante para las lesiones del cuello. Lo que nos permite hacer este sistema es tomar una sola imagen de rayos X y manipular esa imagen para obtener la información que necesitamos, en lugar de correr el riesgo de tener que manipular al paciente. Antes habríamos tenido que tomar diferentes imágenes de rayos X en diferentes posiciones. Ahora podemos usar solo una exposición de rayos X. En San Francisco, los doctores usan rayos X digitales para salvar la vida de un hombre que tiene un aneurisma, una vena que gotea en el cerebro. Usando rayos X móviles desplegados en pantallas de televisión para guiarlo, el cirujano empuja un diminuto catéter de metal dentro de una vena de la pierna del paciente. Lentamente la empuja hacia arriba a través del sistema circulatorio sanguíneo hacia la cabeza y finalmente al cerebro. Esta es una operación extremadamente peligrosa. El cirujano inyecta un tinte opaco para que las venas aparezcan en los rayos X. Entonces una computadora puede generar un mapa tridimensional de la cabeza del paciente. El cirujano puede estudiar la disposición de las venas sanguíneas para decidir la mejor forma de llegar al aneurisma. Entonces puede insertar un pequeño anillo de alambre dentro de la vena dañada para bloquear el sangrado. En el pasado, este paciente con seguridad habría muerto. Ahora, gracias a la supervisión, su vida continúa. Muchas otras técnicas nuevas han sido desarrolladas para mostrar cómo funciona nuestro organismo. Las imágenes de resonancia magnética IRM generan un campo magnético tan poderoso que envía en la misma dirección todas las moléculas de agua dentro de las células humanas y luego toma una imagen de ellas. Esto crea impresionantes imágenes detalladas de los órganos vitales en acción. Incluso se pueden ver dentro de nuestro cerebro. Los microscopios de alto poder nos permiten ver las más delgadas estructuras de nuestro organismo. Siguen uno de los 2.5 trillones de células sanguíneas que circulan alrededor del cuerpo. Si estos pequeños vasos sanguíneos fueran alineados, le darían la vuelta a la Tierra 4 veces. Microscopios más poderosos incluso pueden observar las células cerebrales tan pequeñas que 1 millón cabría en la cabeza de un alfiler. Pueden observar células del corazón latiendo al unísono. Incluso pueden presenciar el momento de la concepción. Y el primer latido del corazón de un feto. La imagen más completa de nuestra estructura interna viene del proyecto humano visible. Un criminal convicto donó su cuerpo a la ciencia. Después de su muerte, fue congelado y cortado en secciones milimétricas. Fueron fotografiadas y combinadas en una computadora para producir las imágenes tridimensionales más increíbles de un organismo humano. Este viaje pasa a través de su organismo y se inicia en los pies. Luego, los pulmones, corazón y finalmente, la cabeza. La computadora puede rearmar esta información y verla desde cualquier dirección. Pero construir máquinas ópticas tan inteligentes como los humanos será la clave para el futuro. Sensores graduados a máxima sensibilidad. La tecnología de supervisión del futuro podrá pensar y analizar incluso mejor que el cerebro humano. Imagen identificada, transmitiendo la señal fielmente. Los últimos sistemas de visión no solo ven, entienden.
Esto es lo más moderno en diseños para auto. No tiene conductor. El auto se conduce solo. El vehículo fue desarrollado por el Departamento de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. Puede conducirse solo porque puede ver el camino y el tránsito alrededor de él. Este auto básicamente se conduce solo. Tiene una cámara de video que mira el camino adelante, una computadora en la parte posterior que procesa la información que llega de la cámara. Hay un motor colocado debajo del tablero que gira el volante y una interfase con el control de viaje que regula la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con el vehículo de adelante. Se necesita acostumbrarse un poco, pero una vez que se ajusta es un poco más relajante que conducir manualmente. Básicamente, uno no tiene que preocuparse por hacer las correcciones finas para mantener el vehículo en la carretera. Uno puede enfocarse en supervisar el sistema y asegurarse de que nada salga mal. Analizando las líneas blancas y otras marcas en la carretera, sabe dónde está. Los sensores también pueden decir qué tan lejos está de los demás autos. Una computadora combina la información para producir una imagen de dónde está el auto y hacia dónde va. Finalmente, esperamos tener automatizado el control manual y el de velocidad. Básicamente esperamos que sea una opción en un auto algún día. Se entra a la autopista en la mañana, presiona un botón, el sistema actúa y se puede leer el periódico y tomar café camino al trabajo. Se dice que algunos sistemas de vigilancia reconocen objetos. Los investigadores de Carnegie Mellon desarrollan un helicóptero detector. El mini helicóptero tiene una cámara que mira al frente unida a una computadora a bordo que puede reconocer la forma y el color de un objeto y seguirlo. Pero antes se le indica lo que debe seguir mostrándole el objeto. En esta prueba, un chaleco naranja que usará un hombre que corre. Ya en el aire, la cámara fijará el chaleco. Continuará comparando la forma y el color del chaleco almacenada en su memoria con el fondo. La computadora verificará la posición del fugitivo 60 veces por segundo para que permanezca en la zona del blanco. Este sistema es solo un prototipo, pero en el futuro podrá reconocer y fijar a cualquiera. Pronto no habrá dónde esconderse. La supervisión incluso puede crear una clave de seguridad impenetrable, identificable a la distancia y mucho más individual que una huella dactilar. Cada rostro humano es único y lo reconocemos por características como la forma de la nariz u ojos, pero podemos ser engañados. Estos son gemelos idénticos casi imposibles de diferenciar. La solución es grabar una imagen de lo que hay bajo la piel. En infrarrojo, un rostro se ve muy diferente. Los colores representan zonas de frío y calor de la sangre que circula bajo la piel. El patrón de calor es particular en cada uno de nosotros y puede usarse para crear un sistema de seguridad impenetrable. Primero, se debe codificar el rostro. Ahí está bien, a la izquierda. Esta imagen térmica es almacenada en la computadora. El rostro se convierte en la clave de acceso. Solo el patrón térmico y la palabra clave correcta le darán el paso de seguridad. Esta cámara infrarroja compara el mapa de calor de su rostro con el almacenado en la computadora. Dicen que es imposible de engañar. Muchos de los sistemas de identificación han tenido dificultades a través de los años porque las personas han aprendido a evadirlos en alguna forma, ya sea con disfraces o identificaciones falsas. Nosotros tenemos una tecnología que nos permite la oportunidad de ser muy precisos en nuestro reconocimiento de alguien, ser exactos y no vulnerables a ninguna falsificación.
lee el calor de vasos sanguíneos individuales ocultos bajo la piel. El patrón no cambia con la edad ni con la cirugía facial. El sistema lee 1900 puntos diferentes del rostro y no puede ser engañado ni siquiera por gemelos idénticos. Megan y Lindsay han confundido a las personas durante años, pero el infrarrojo puede diferenciarlas. Los gemelos idénticos no son idénticos en su rango térmico, a pesar de ser idénticos en la luz. Los factores que componen el rostro, la colocación de los vasos sanguíneos y la radiación de esa energía hacia afuera, son tan únicos en cada gemelo que, a pesar de que parecen iguales, no lo son en el termograma. Nos gusta pensar que todos somos diferentes. La supervisión nos muestra que somos más individuales de lo que imaginamos. Por medio de fortalecer nuestro entendimiento de los caminos de la energía que fluye a través del universo, la supervisión nos ha mostrado un mundo que normalmente está oculto a nuestros ojos. Mientras desarrollamos máquinas ópticas más grandes y poderosas, pronto no habrá misterio más allá de la investigación. Cambiando a infrarrojo. Hay mucho movimiento. Tendré que ser cuidadoso con lo que busco. Por favor, transmitan toda la información visual del delincuente para confirmar identificación. Continúo la búsqueda.